Hola y bienvenidos nuevamente. En este tutorial aprenderemos a utilizar la herramienta llamada rotación. Para eso vamos a seleccionar el círculo y luego seleccionaremos la flecha de selección directa. Tocamos este nodo, lo alargamos y luego simplemente hacemos clic acá. Con esto entonces creamos esta forma. Y lo que vamos a hacer es a duplicar esta forma de una manera automática. Seleccionamos la herramienta de rotación, presionamos la tecla Al y hacemos clic en este punto. Cuando hacemos clic, inmediatamente nos aparece esta ventana emergente indicándonos el ángulo para nosotros hacer la rotación. Si previsualizamos... Nos damos cuenta que acá está haciendo la rotación, pero vamos a seleccionarlo nuevamente todo. Herramienta de rotación, tecla Al, y vamos a colocar 30 grados. Con esto entonces generamos la rotación completa del elemento y simplemente hacemos clic en copiar. Con esto entonces ya hemos creado una instancia de la transformación. Ahora solo resta seleccionar Command D y con el atajo de teclado Command D, pues prácticamente estoy generando una transformación automática.